El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad está organizando con la intención de discutir estos temas que se han vuelto fundamentales en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, como del gobierno local, como una manera de intentar dar respuesta a problemas que parecen que son los mismos de cualquier ciudad, pero que generalmente, que constantemente se ven enfrentados a nuevos retos, a nuevas problemáticas. En el caso de hoy, del doctor Roberto Mora Palacios, quien nos hizo el favor de aceptar la sesión de esta tarde, nos va a comentar este tipo de problemas en el caso de Ciudad Juárez, que, como decía, además de enfrentar los problemas clásicos de una ciudad, pues tiene la peculiaridad de ser una ciudad fronteriza de un país como México, con las dificultades que tenemos de estar haciendo un esfuerzo económico, cultural, político para superar nuestros problemas, y colindante con la primera economía mundial. ¿Todavía es la primera? Así es. Pues ya, los chinos vienen atrás, vienen muy fuerte. Vienen ya. Con esta desigualdad, tener que resolver estos problemas conjuntos, se puede decir comunes a los dos lados de la frontera, una situación de seguridad pues bastante difícil, y además con la situación de tener un ámbito regional pues nada favorable, porque están muy lejos de los de otros centros urbanos con los que pudiera tener interacción y, por lo tanto, sinergia. La verdad es que cuando me invitaron a venir a platicar con ustedes, pues la pregunta fue, caray, venir al PUEC a platicar, pues ¿qué les puedo platicar que no puedan ya saber, no? O sea, o que no hayan estudiado ya en un momento determinado. Como decía Javier, estamos muy lejos del centro del país. O sea, Juárez prácticamente ha crecido solo, con un gran retraso de apoyo en la materia de infraestructura por parte del gobierno federal e inclusive del mismo gobierno del estado. Nosotros tenemos en Juárez el problema que se tiene en muchos de los estados, donde nuestra ciudad no es la capital del estado, pero es la ciudad más grande, más fuerte y más importante. Nosotros en Juárez representamos 42% de la población total del estado de Chihuahua, pero también tenemos el 62% del Producto Interno Bruto del estado de Chihuahua. Entonces, eso nos da ventajas, sí, pero también serias desventajas con nuestra capital, ¿no? Por cada peso que se invierte en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez nada más se invierten 24 centavos. O sea, nada más para que vean las grandes diferencias. Eso pasa en Guerrero, entre Acapulco y Chilpancingo, pasa en muchas ciudades. Entonces, la verdad es que, pues, ¿qué les puedo platicar? Bueno, más que nada lo que quiero platicarles es qué estamos haciendo, qué es el IMPLAN, el IMIP en el caso específico de Ciudad Juárez, y te voy a explicar por qué IMIP y no IMPLAN como todos los demás, y qué estamos haciendo en ese sentido. Voy a hablarles un poquito de lo que es la planeación institucional en México, lo que es el Instituto de Planeación a nivel IMPLAN normal, qué hacemos nosotros en el IMIP, ¿sí? Y cuáles son los planes, proyectos y servicios. Haciendo un poquito de historia, ¿sí? Desde la época prehispánica en México se han planificado las ciudades. Nos han querido vender los teóricos y sobre todo occidentales que la planeación viene a partir de que la revolución industrial y todo lo que ustedes ya saben. No les voy a hablar mucho de historia porque ustedes son expertos en esto de historia de urbanismo, pero la verdad es que antes de que llegaran los españoles, ya en Mesoamérica empezaban a darse planeaciones de ciudades en función de retículas de importancia de sus construcciones, y se empezaron inclusive a orientar en función de norte, sur, oeste, en base a los solsticios, en base a los equinoccios, y tenemos ejemplos monumentales como el de Chichen Itza. Cuando viene el 21 de marzo a tal hora, ven cómo desciende la serpiente, en ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, pues siempre nos hicieron creer que la gente que viene de fuera, los urbanistas,
que vienen de fuera o que vienen sobre todo, como les comentaba, de Europa, a partir de la revolución industrial, son los que empiezan a empezar a pensar en este sentido. Y la verdad no es así. Ya en cuanto a la planeación institucional en México, ya en las primeras décadas del siglo XX, se empieza a dar un impulso muy formal a la planeación urbana. Y déjenme, Pablo, porque yo no puedo estar sentado. Es más fácil para mí hablar parado, ¿no? Empieza pues la planeación, y aunque ya se tenía desde antes, todo inicia a través de que en 1976 empieza la primera conferencia sobre los asentamientos humanos que se da de la ONU en Vancouver, y empieza pues a detonarse. Esto se da y hace que en México se empiece a modificar la constitución en los artículos 27, 73 y 115 constitucional, en donde ya empiezan a hablar de las facultades de los municipios, por un lado, de lo que debe de ser la tenencia de la tierra, o sea, los límites sobre la propiedad y los límites sobre la tierra, ¿sí? Empiezan y cambian las facultades del Congreso para emitir las leyes y los planes para el mejoramiento de la ciudad, y como les empieza también a hablarse de la participación social en la gestión urbana, pero todavía de una manera muy incipiente, ¿de acuerdo? Se dice claro que la planeación, en ese momento que empezamos a hablar, era la herramienta tecnológica más ambiciosa que tenía el Estado moderno, porque se iba a empezar a trabajar y a pensar en planeaciones al mediano y a largo plazo, situación que antes no se daba. Antes normalmente lo que pasaba es que cada alcalde que llegaba tomaba posesión y en ese momento trataba de inventar o trataba de descubrir qué iba a hacer durante los siguientes 3 años en su municipio, o un gobernador en su estado, o el mismo presidente de la República en toda la nación. Y eso ha hecho que cada 3 años o cada 6, dependiendo del ámbito que sea, tengamos que empezar desde el principio. Y esto ha hecho y ha creado una serie de problemas muy serios, muy graves y de retrasos muy significativos que no han permitido que las ciudades empiecen a crecer y empiecen a desarrollarse pues en ese sentido. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que ver, y empieza desde entonces a darse qué hacer desde ese punto de vista para que las cosas empiecen a dar. De ahí empiezan entonces la creación de los implanes, ¿sí? Ya que a través del crecimiento acelerado, cuando empiezan la migración de los campos hacia la ciudad, porque empieza a colapsar todo lo que es el sistema de agricultura en México, entonces se empieza a hacer urbano. Y cuando a principios de los 1900 la ciudad vivía en el campo, la gente vivía en el campo, ya para finales del siglo pasado, ¿sí?, ya cerca del 65 al 70% de la gente empieza a vivir en las ciudades. Entonces eso nos empieza a descontrolar, sobre todo por algunos polos de desarrollo muy específicos, como es el caso de Ciudad Juárez, donde las ciudades empiezan a explotar en crecimiento y no están listas, no están preparadas, no hay planeación, y eso trae consigo problemas muy serios de crecimiento. Entonces, a partir de ahí, en el 76, empieza el Sistema Nacional de Planeación y la Ley General de Asentamientos Humanos. Ya para 1994, casi 20 años después de que se está gestando, se crea el primer Instituto Municipal de Planeación en México, que es el de León. El de León y el de Juárez se empezaron a promover juntos, ¿sí? La única diferencia es que en uno participó la política y el otro no. En el caso específico de León, se hace con el modelo en Curitiba, inclusive ambos alcaldes se van a Curitiba, empiezan a ver qué está pasando allá y por qué es un modelo que se puede replicar y se puede copiar, y se lo traen, tanto a León como a Ciudad Juárez. Sin embargo, la diferencia es que en el caso de Ciudad Juárez se trampa en el Congreso por ser de partido diferente al presidente municipal y al del gobernador, y eso hace que no salga en ese tiempo, sino hasta el siguiente presidente municipal. Por eso tenemos la diferencia de un año entre un instituto y el otro, aunque juntos iniciamos con este proceso, ¿sí? Y al 2003 se crea la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación. En este momento calculamos que en el país hay como 72 entre IMIPs o IMPLANES, ¿sí?, de los cuales arriba de 50 están asociados en esta asociación mexicana. Sin embargo, hemos tenido muchos problemas para la consolidación y el crecimiento de estos IMIPs o de estos IMPLANES.
básicamente porque aquí en muchos de los municipios, y lo digo con todo el respeto, ha chocado, ¿sí?, el alcalde con el INPLAN. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, ¿sí?, los institutos de planeación hacen, en base a los estudios, en base a los diagnósticos, en base a todo el procedimiento que ustedes ya conocen, un plan de desarrollo urbano. Pero muchas veces dice el alcalde, espérate, tú estás diciendo que yo tengo que crecer para esta parte de la ciudad, pero mis terrenos y los de mi gente están del otro lado. Entonces no puede ser. Entonces, a un lado, y vamos a ver cómo le modificamos y cómo le hacemos. Inclusive les puedo decir que en muchos municipios han inclusive desaparecido los institutos por eso. ¿Sí? Sin mayor trámite, simplemente de un día para otro, se suben ante el cabildo la propuesta y se vota para que ya no haya el INPLAN a partir de hoy, porque la Dirección de Desarrollo Urbano, o todavía peor, la Dirección de Obras Públicas, lo puede manejar y lo puede llevar. Entonces, este es uno de los impedimentos más fuertes que tenemos. No han entendido la gran ventaja que les da un instituto de planeación a los presidentes municipales. Pero también nosotros a veces no hemos entendido las herramientas que debemos de utilizar para poder trabajar desde ese punto de vista. Entonces, así es cuando en el 94 y el 95 se crean los institutos de primera generación que le llamábamos nosotros, que es donde lo único que hacemos es simplemente hacer estudios, hacer nuestra propia investigación, nuestros diagnósticos para poder determinar el plan de desarrollo urbano. Y lo proponíamos y se acabó. Entonces con eso ya cumplíamos. Sin embargo, tenemos que ir todavía mucho más allá que eso. Tenemos que buscar más allá la respuesta y la solución en este tipo de problemas. Sí, aquí es donde los institutos municipales de planeación, y esto lo dijo un gran doctor, Carlos Gatzel, ¿sí?, los institutos municipales de planeación son la más importante innovación en México en materia de administración pública de los gobiernos locales. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta aseveración el doctor Gatzel? Muy simple, porque es en donde podemos tener los instrumentos de planeación al mediano y a largo plazo que le puedan dar estabilidad al crecimiento de las ciudades, que puedan canalizar las inversiones en infraestructura y podamos empezar a crecer de una manera muy ordenada. De otra forma, vamos a seguir creciendo en las ciudades para todos lados y para ninguno. Nunca va a ser el dinero suficiente para poder tener, ¿sí?, la infraestructura que requerimos que se necesita para esto. Esto es un problema muy grave que casi nadie lo ha tomado en cuenta y lo ha considerado. Y le voy a explicar de qué se trata. Cada día los municipios están más endeudados, ¿sí? Al no tener el dinero suficiente para llevar un programa de pavimentación, hacen un préstamo en función de los impuestos que van a recibir o de las participaciones presupuestales y embarcan al municipio durante los próximos 10 años para poder pavimentar cierta parte de la ciudad. Ese mismo municipio, al rato llega otro presidente municipal, bueno, pues ya no puedo meter por ahí, ahora voy por alumbrado público. Sí, es algo muy sensible, la gente lo necesita por seguridad, por una serie de cosas, y van y vuelven a endeudar al municipio por los próximos 7, 8 años, pero ya vamos a tener. O sea, pero lo que nunca se han dado cuenta es que poco a poco, cada vez la capacidad de gasto de la administración municipal es menor. Los economistas dicen que de seguir a este paso, a más tardar en 30 años, máximo para el 2030, pues no de 30, de 30 años, todos los municipios mexicanos van a estar quebrados y va a ser imposible que puedan pagar los gastos que tienen y a lo que se han comprometido. Y son deudas que se están dejando de administraciones anteriores, ni siquiera del alcalde que esté en turno en este momento. Y eso lo podemos ver. En el estado de Chihuahua es el estado más endeudado per cápita de todo el país. Sí, había un... Y no quiero hablar... Lo que voy a decir, no quiero que se malinterpreten que estoy a favor del PRI o del PAN o de los rojos o de los verdes o de morenos. Yo no entiendo ni creo en eso, yo soy técnico 100%, pero les voy a poner un ejemplo. Cuando el gobernador anterior de Chihuahua, que inclusive es perseguido, dicen que se robó mucho dinero, lo que ustedes quieran, dejó una deuda de 46 mil millones de pesos.
entra un nuevo gobernador de otro partido político diciendo que él no va a parar, fue la única promesa de campaña, hasta meter a la cárcel al exgobernador, y que eso no puede volver a pasar. Ya llevamos 56 mil millones de pesos de deuda y tiene 2 años. O sea, no están pudiendo. O sea, yo no estoy hablando aquí de la capacidad o la incapacidad de alguien, o de que se lo roben o no se lo roben, no estoy en ese plan, sino simplemente diciéndoles que cada vez es más lo que tienen que pedir prestado para poder sacar los compromisos que tienen los gobiernos de los estados o los municipios. Entonces, por eso necesitamos tener ese control, tener esa planeación y ver esa visión a largo plazo, para ya no estar incurriendo, o si incurrimos, saber que ya no lo necesitamos volver a hacer a la vuelta de 2 o 3 años otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, este es un tema de veras bien, bien difícil, ¿no? Bien, bien, bien caliente, bien comprometido. Ya hablando muy específicamente de Ciudad Juárez, nosotros en la frontera hemos sido ejemplo de muchas cosas muy buenas y de muchas cosas muy malas. Yo les decía el otro día en una conferencia, tuve hace 3 semanas en Quito, en Colombia, que Ciudad Juárez es la ciudad más diagnosticada de México. Y es en serio lo que les digo. Ha estado la UNAM, ha estado el Poli, ha estado el TEC de Monterrey, ha estado la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha estado el Colegio de la Frontera. O sea, todo mundo ha investigado en Ciudad Juárez por la problemática que se ha dado en ella. Desde el problema de los feminicidios, de las desaparecidas de Juárez. Inclusive cuando yo he viajado, no tan solo en México, sino en otras partes del mundo, cuando les digo que soy de Juárez, donde desaparecen a las muchachas. O sea, tristemente eso es lo que nosotros tenemos de fama en Juárez, ¿no? Y es una situación que logramos ya, gracias a Dios, pasar, pero que nos sigue persiguiendo. Entonces, en 1942, en la época de la guerra, ¿sí?, se hace un programa bracero que impulsa que empiece la migración muy fuerte hacia Ciudad Juárez de todas las partes del país, porque en Estados Unidos empiezan a contratar gente de manera masiva para ir a trabajar en los campos o para ir a trabajar en las fábricas, porque los jóvenes norteamericanos estaban en la guerra, cuando estaban en la Primera Guerra Mundial allá en Europa, ¿no? Entonces, eso hace que empiece a llegar mucha gente. Y este programa dura de 1942 hasta 1965, porque inclusive cuando los muchachos regresan de la guerra en Estados Unidos, no todos regresan 100% y empiezan a ver qué van a hacer, no quieren ir al campo, no quieren lavar platos, no quieren hacer trabajos que dicen que solamente los negros o los latinos. Entonces, el programa bracero no tan solo fue para el campo en Estados Unidos, sino también para otro tipo de trabajo. En el 1958 fueron de las primeras ciudades fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México que tuvimos un plan regulador de aquella época, que era específicamente orientado hacia la ordenación espacial de la ciudad. O sea, era como los viejos urbanistas llegaron, pusieron un papel arriba de una foto aérea o de un levantamiento de la ciudad, usos del suelo, zonificaciones, vialidades, y ese es el plan. Y no tomaban en cuenta absolutamente nada más. Entonces, así empezamos en Ciudad Juárez en 1958. Cuando empiezan a regresar los braceros, ¿sí?, que ya no saben qué hacer con ellos, se crea el Programa Nacional Fronterizo, que aunque se maneja que fue de turismo y embellecimiento, la verdad fue para poderle dar trabajo a la gente que estaba regresando. ¿Sí? Este es un programa que empieza una persona que era de Juárez, don Antonio J. Bermúdez, que él había sido 12 años seguidos director general de Pemex en la época de Ávila Camacho y en aquellas épocas, y desde ahí regresa al frente de este Programa Nacional Fronterizo, el PRONAF, y se hicieron obras en Tijuana, en Ciudad Juárez y en algunas otras fronteras de la zona norte. Empieza también en 1962, somos uno de los consejos más viejos que también hay en el país, el Consejo Municipal de Planeación. Este Consejo Municipal de Planeación era un consejo en aquella época presidido por el presidente municipal, pero todos los demás consejeros eran ciudadanos, y ahí era donde se veía hacia dónde iba la ciudad, inclusive hasta la aprobación de los fraccionamientos se veía directamente en este Consejo Municipal de Planeación. Y ya para 1965 empieza un programa que para muchos ha sido una bendición, yo digo que no tanta, que es el Programa de Industrialización Fronteriza, que es el programa de las maquiladoras. Aquí es donde empiezan a llegar las empresas con alta demanda de mano de obra,
y se empieza a contratar gente para que hagan ensambles. Entonces, todo el día la muchacha, sí, nada más está ensamblando y va pasando las líneas de ensamble. Y al principio, muchachas que no pasaran de 21 años, que hubieran terminado la primaria, y prácticamente mujeres. Y en ese momento, en 1965 que empieza, casi el 90% de la gente que emplea la maquiladora es mujer. Había mucha costura, los arneses eléctricos, que son los alambrados de los tableros de los coches, prácticamente en Ciudad Juárez se hacían el 90% de todos los que se utilizaban en la industria automotriz en los Estados Unidos. O sea, a ese nivel. Pero lo mismo computadoras, que lo mismo tejían, o sea, no tejían, cosían pantalones de la Levi's o las camisetas. O ahorita, por ejemplo, ya hay maquiladoras mucho más tecnificadas. Hay una maquiladora en Juárez, una sola maquiladora produce 56 mil computadoras al día y abastece todas las de Dell. Ahí se están haciendo y de ahí se mandan a Estados Unidos y otra parte a Europa. Entonces, ustedes ven las líneas de producción y son impresionantes. O sea, ahí también está, por ejemplo, Whirlpool, que son los que hacen todo lo que son línea blanca, y también lo están haciendo 10.000 refrigeradores al día, no sé cuántas mil, o sea, a ese nivel. Para que tengan una idea, el año 2018 se exportó de productos ensamblados en Ciudad Juárez más de 56 mil millones de dólares. ¿Sí? Y se importaron nada más 26 mil. En la pura diferencia de la ganancia en déficit comercial fue más en ese sentido que toda la industria turística en México. O sea, de ese tamaño es el tamaño de la industria maquiladora. Nomás para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces, se empiezan con los primeros instrumentos de planeación, ¿sí? Donde fue el primer plan de desarrollo urbano que se realiza en Ciudad Juárez, fue en 1979. Donde se hace la primera actualización ya del plan de desarrollo fue en 1984. En 1989, que fue ya la primera vez que a mí me toca participar en la administración, hicimos esta actualización del plan, donde ya se crean los planes parciales y sectoriales, ¿sí? Para desarrollar el suroriente y el oriente de la ciudad. Normalmente en esto se contrataron asesores externos para que se hicieran estos planes. Okay. Y nada más hubo la coordinación por parte del municipio en ese sentido. ¿No había investigación para eso? Todavía nada. Okay. Hasta 1995 se crea, como les comento, por el finado alcalde Francisco Villarreal Torres, el IMIN, aunque empieza desde el 94 a tratar de hacerse, ¿no? Entonces, aquí ya entramos específicamente a lo que es el IMIN, y nosotros nos crean desde un principio como un Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Dentro de nuestra ley orgánica, ¿sí? Tenemos un Consejo Deliberativo, que es el órgano máximo de gobierno, el cual está compuesto por mucha gente, pero nada más 11 con voz y voto. Y de estos 11, 6 son ciudadanos. Entonces, la mayoría en mi consejo es gente ciudadana, no es el gobierno. ¿Sí? Cuando se crea también se dice y se ordena al municipio que el 1.25% de sus ingresos totales sea el presupuesto que tiene que asignarse al instituto. Y les estoy hablando que allá en el 95-96 estábamos hablando de 45-50 millones de pesos. O sea, era muchísimo dinero. Entonces es cuando ya, por eso se inicia también con el área de investigación y no nada más de planeación. ¿De acuerdo? Entonces nosotros somos asesores del municipio de Juárez en materia de planeación urbana, porque así está mandatado en nuestra ley orgánica, pero también del gobierno del estado de Chihuahua. Esto se ha dado en los últimos años y lo hemos hecho muy fuerte cada vez más. Nuestra labor es desarrollar planes, estudios y proyectos relacionados con la planeación y el desarrollo urbano del municipio de Juárez. Así es como iniciamos. Sin embargo, ahorita también está bajo nuestro cargo, ¿sí?, la investigación de diferentes temas y tópicos que le interesan a la ciudad en función de su crecimiento, por un lado, y de la elaboración y creación de proyectos ejecutivos para la infraestructura por el otro. Entonces, no nada más decimos, oye, pues es que aquí lo que nos hace falta es un puente elevado para agilizar el trámite.
sino aparte hacemos el proyecto ejecutivo y le decimos, órale, aquí está alcalde para que le busque fondos, ya listo. ¿Sí? Lo mismo específicamente ya en los programas de movilidad, somos el enganche. Por ejemplo, fue el año pasado, se terminó un programa de movilidad a través de BRT, o sea, del transporte semimasivo, ya lo conocen, ¿no? Como el que hay aquí también, o como el que hay en León o Guadalajara. Y ahí le metimos 27 millones de pesos al proyecto. Fue un concurso que hicimos a nivel internacional, donde buscamos fondos y a través del NatBank pudimos bajar esos recursos, no le costaron al municipio para hacer estos proyectos. Entonces, otra de las cosas que también hacemos nosotros en ese sentido es buscamos fondos de diferentes proyectos que podamos hacer a través de Conacyt, o a través de Banobras, o a través de la Sedatu, o a través de Cedesol, dependiendo del tópico, del tema que queramos tratar. Y ahorita les voy a enseñar algo de lo que hemos hecho en ese sentido. Entonces, eso también lo estamos haciendo. Nosotros, así es como estamos conformados, como les comentaba, el Consejo Deliberativo, les iba a platicar cómo está integrado. Tenemos 11 gentes con voz y voto, de los cuales, como les decía, 6 son ciudadanos. Tenemos uno por parte del Consejo de Planeación. El Consejo de Planeación es un organismo ciudadano que tiene 28 representantes que representan a colegios de profesionistas, a cámaras empresariales o a oficinas gubernamentales, estatales, municipales y federales que tienen que ver con la planeación. Entonces, uno de ellos está dentro del Consejo Deliberativo. Otro es por parte del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Sí? Nosotros creemos firmemente que los empresarios tienen también que tener voz y voto en la toma de las decisiones de la ciudad. Por eso una silla está con ellos. Y luego tenemos otra más de las instituciones de educación superior. ¿Qué quiere decir? Que también la investigación, que también la gente que está trabajando, haciendo estudio, tiene que participar con nosotros. Después vienen dos de los colegios de profesionistas que están relacionados con nosotros. Y por último, de los clubes o asociaciones de servicio que quieran participar. Un asiento también es para ellos. Y así es como se conforman los 6 ciudadanos. Tenemos 3 de regidores, que uno tendrán que ser de partidos diferentes que estén en el cabildo, ¿de acuerdo? Uno más es el alcalde y el último el director general. Entonces son los 11 consejeros con voz y voto, pero como les comento, 6 son ciudadanos en ese sentido. Después tenemos nosotros 5 grandes áreas que son con las que trabajamos. Planes y programas, que son los que tienen que ver con los planes de desarrollo urbano y con todo lo que tiene que ver de política pública en función de planeación en el mediano y el largo plazo. Después viene lo que es diseño urbano y equipamiento, que aquí es donde hacemos todos los proyectos ejecutivos que tienen que ver con lo que estamos trabajando dentro de la planeación. Después, todo lo que es geoestadística e informática. Aquí trabajamos con la georreferenciación de toda la información que generamos. Tenemos más de 195 capas con más de 1 millón de datos de información que tenemos georreferenciada sobre la ciudad. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con movilidad e infraestructura, lo que les platicaba ahorita. Todo lo que son los estudios para las ciclorrutas, el transporte de pasajeros, el transporte de carga, todo esto se está haciendo en esta área de movilidad e infraestructura. Y por última, una que es muy importante, que es la administración, que es donde se manejan todos los recursos que nosotros recibimos. ¿Sí? Comentarles también que a través de la historia del instituto, cuando se crea bajo una administración panista, y en Juárez fueron 4 seguidas. Cuando entra la administración municipal priista, la primera, lo primero que tratan de hacer fue desaparecer el instituto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estaban los técnicos que pensaban, y a la hora que el presidente municipal decía, es que lo quiero por aquí, no, mira, es por acá, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces lo quiso desaparecer. En esa época yo era consejero por el Consejo de Planeación, porque era el presidente del Consejo de Planeación, ¿sí? Y los ciudadanos no permitimos que eso sucediera. Pero ahora sí que en venganza el alcalde le cortó el presupuesto a la mitad al instituto.
¿sí? Y de tener un presupuesto suficiente para investigar y trabajar, lo baja a 11 millones de pesos. Y todas las administraciones priistas, que son 1, 2, 3, otros 12 años en fila, no le suben un peso a los 11 millones. ¿Sí? Entonces, en la última administración anterior, que esa fue priista, presionamos muy fuerte al presidente municipal, el Consejo Deliberativo, y nos subieron a 15 millones de pesos la operación. Cuando viene el actual alcalde, que es un presidente municipal independiente, que nunca había participado en política, nunca había estado en ningún partido, logramos, y es la condición que yo pongo para llegar con él, que suba 22 millones. Y empezamos a trabajar con un presupuesto de 22 millones de pesos. Pero aquí también les quiero decir que cuando uno trabaja y se esfuerza y le busca, puede levantar ese presupuesto, ¿sí?, de una manera muy importante. 2018 nosotros cerramos con ingresos por casi 40 millones de pesos. Los 22 originales que nos dieron de la administración municipal, pero el resto fue de trabajos y de investigación que nosotros hicimos. A través, como les decía, de fondo de CONACYT, a través de los diferentes fondos que pudimos ir, pues, o sea, vamos y concursamos cuando salen, ¿sí? Y empezamos a trabajar. Y hemos hecho investigaciones de diferentes tipos. Esto nos ha dado también, con este tipo de cambios, que ganemos o hayamos ganado varios premios internacionales. Sí, premios que han sido desde el premio Pergamino de Honor, directamente de ONU Habitat. Este nos lo entregaron en África en el 2008 por proyectos de participación ciudadana. Sí. Aquí, este precisamente con un estudio que hicimos con fondos de la SEDATU acerca de la resiliencia, ¿sí? El ICLEI, que es un organismo que crea alrededor de la ONU, nos da un reconocimiento a nivel México, Centroamérica y el Caribe por ser un gobierno resiliente. O sea, y así como esos, pues hemos obtenido varios premios a nivel internacional y a nivel nacional. ¿De acuerdo? También, dentro de los planes, como les comentaba, y proyectos, pues tenemos, el último fue el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del 2016, el Plan Maestro del Desarrollo Urbano del Centro Histórico del 2014, pues con el que estamos trabajando, pero también tenemos un Atlas de Riesgo del 2016, este lo iniciamos en el 2000, lo actualizamos en el 2015, en el 2010 y ahora en el 2016. ¿Sí? Y también otra de las cosas que hemos hecho dentro de la investigación es que nos hemos constituido ya tan como una casa editorial. Nosotros mismos publicamos nuestros libros, nosotros mismos creamos lo que hacemos, y aquí se ven algunos de los libros. El año pasado publicamos 5, que fue La Ciudad Posible, porque ahorita también platicarles que este libro nace de un seminario permanente que tenemos en Juárez, a través del IMIR, en donde invitamos a personalidades muy destacadas en sus áreas a dar conferencias de los temas que ellos dominan. Y ha estado Jordi Borga, ha estado Marcelo Corti, ha estado la maestra Ricalde, ha estado gente conocida, ¿no? O sea, ha estado Carlos Gatzen, ha estado Iracheta, ha estado Ramírez Curi, ha estado Adriana Lobo, ha estado... ¿Sí? En ese sentido las estamos llevando, y cada año publicamos el libro precisamente de esas conferencias, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viendo en ese sentido. Este es, con fondos de SEDATU hicimos este perfil de resiliencia, y con este ganamos el premio internacional que les mostraba ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de resiliencia que estudiamos. Uno, en función de los desastres naturales, que es esto. Y otro, en función de la inseguridad y de una serie de cosas más de tipo social que urbano, ¿sí?, con lo que hemos logrado sacar a Juárez adelante. Tenemos también investigación de los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, que también lo tenemos publicado, ¿sí? Y les voy a dejar ahorita para que lo puedan tener en el pueblo, el último estudio que hicimos, que es un diagnóstico de la zona periurbana, que ahorita explico qué es eso, y una radiografía socioeconómica que sacamos cada año con los principales indicadores de la ciudad, de tal manera que la toma de decisiones pueda ser real. No es porque se me ocurrió, porque hoy amanecí de buenas y hoy voy a hacer esto,
O sea, tenemos que fundamentar lo que hacemos, pero sobre todo tenemos que ayudarles a los alcaldes o a los que gobiernan a que gobiernen con sensatez, ¿sí? Y por eso hacemos este tipo de cosas. Miren, déjenme les presento a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, este es, sí, la mancha urbana que tenemos. Aquí donde se ve esto blanco es la zona fundacional de la ciudad. Este es el río Bravo. Este es la zona de Estados Unidos. La peculiaridad que tenemos es que somos tres estados, que es Texas. Aquí nos corta, donde está este punto para arriba, es Texas, Nuevo México y el estado de Chihuahua. Y somos cuatro municipios o condados, que es el del Paso, Texas, el Doña Ana County y el último, que es el de San Antonio. Y nosotros como municipio, somos cuatro municipios. Pero vean el tamaño de la ciudad, del 1856 al 1911, cuando la batalla de Juárez, que es cuando renuncia Porfirio Díaz, cuando pierden los federales esta batalla. Para 1960, perdón, Juárez era este pedacito. Empieza el plan maquilador en el 65 y vean lo que pasa en Ciudad Juárez. ¿Sí? De una manera impresionante. Ahorita, dentro de nuestro plan de desarrollo urbano, que ya lo hicimos con la nueva ley general de asentamientos humanos, ya saben, es que tiene un nombre, no te voy dándote. Ya lo tenemos, sí, ya lo tenemos, este nuevo plan de desarrollo del 2016 ya está basado en la normatividad que da la ley general, ¿sí?, de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano. Bueno, la mancha urbana, nosotros tenemos un anillo periférico, que es este, ¿sí? Todo lo que se construya o se haga hacia adentro, que es nuestra zona de consolidación y de preferencia, tiene ventajas en menos costo de las licencias de construcción, tiene ventajas en menos cajones de estacionamiento, tiene ventajas dependiendo de dónde estén ubicados físicamente sobre las avenidas principales, que es donde corre el transporte público. ¿De acuerdo? A más cercanía, más ventajas y más descuentos tienen. Porque uno de los problemas graves que tenemos en la zona ya consolidada es que casi el 12% de los terrenos están baldíos. Entonces nos cuesta mucho que la ciudad siga creciendo hacia el desierto, ¿sí?, cuando ya tenemos agua, ya tenemos drenaje, ya tenemos todo en ese sentido. Y algo que le llamamos la zona periurbana, que es precisamente del periférico hacia el sur-suroriente, ¿sí?, aquí no es que no se permita, pero son condiciones diferentes que se tienen que cumplir. De ahí precisamente hicimos el año pasado, lo acabamos de terminar, este diagnóstico, que es de toda esta zona periurbana, que es la zona de vivienda. Aquí viven casi 400.000 gentes, ¿sí?, del 1,5 millones que viven en Ciudad Juárez. Entonces, en este diagnóstico de la zona, no tan solo se hace un diagnóstico de qué se necesita, sino cómo lo podemos hacer, cómo podemos medir el avance, cómo lo relacionamos con los objetivos del desarrollo, sí, de la ONU, o sea, y inclusive por dirección del municipio, de tal manera que todos puedan evaluar lo que estamos haciendo. Entonces, así es como se crece y así es como explota. Ahora, nosotros en Juárez tenemos una particularidad: toda el agua que se usa en Juárez se extrae del subsuelo. A nosotros no nos llega ni río, ni porque llueve, porque ya saben que estamos en una zona semidesértica. Entonces es un problema muy serio que tenemos. Sin embargo, se sigue dando el servicio 24/7. Por ejemplo, a diferencia de la ciudad de Chihuahua, que es la capital, en donde nada más 12 horas al día hay agua en las casas. Y tienen que ir turnando porque también estamos teniendo ya serios problemas en ese sentido. Entonces es otra de las cosas en las que estamos estudiando, ¿sí? Esto es, por ejemplo, parte de lo que viene en la radiografía socioeconómica, en donde viene el tipo de información que manejamos, la población total, la densidad por habitante, la superficie que tenemos, qué porcentaje es hombre, qué porcentaje es mujer, la población económicamente activa que tenemos dentro de Juárez, cuánta gente se dedica a la agricultura, al comercio, la industria, lo que les decía, la industria de la transformación. El 65% de las personas que están registradas en el Seguro Social y son económicamente activas, dependen de la industria maquiladora. Entonces, esto nos ha hecho que cuando las mujeres se fueron a trabajar, lo que es, y yo, bueno, yo sí hablo de esto porque yo sí creo en una familia sobre todas las cosas,
Sí, yo creo en esto, en la unión familiar, en los hijos, en, okay. Esto nos ha hecho que prácticamente la familia reviente. En Ciudad Juárez, uno de cada tres hogares son mantenidos, sostenidos, administrados y todo por mujeres. Divorciadas y madres en unión libre o madres solteras. Pues es un problema social que se ha dado muy grave. ¿Sí? Y eso es lo que ha hecho que el narcotráfico haya precisamente metido tanto sus redes entre los jóvenes de Juárez. No tan solo en el manejo, sino también en el consumo. ¿Sí? Yo puedo decirles, porque me ha tocado verlo, sicarios de 14 años que ya tienen en su haber 18, 20, 22 asesinatos. ¿Sí? O sea, de ese tamaño fue la descomposición social que nos causó la maquiladora. Entonces necesitamos ver cómo lo podemos hacer. Aquí es lo que les comentaba. Aquí está el estado de Texas, el estado de Nuevo México, el estado de Chihuahua, ¿sí? Los condados. Nosotros dependemos el 65% de la industria, pero vean cómo el paso, el 86% es del comercio y solamente el 7.1% de la industria. O en el caso de Nuevo México es exactamente lo mismo. El primer municipio grande entrando a la sierra de Chihuahua, más cercano, se llama Nuevo Casas Grandes, ¿sí? Donde ahí el 50% ya está metido en la producción de maquila, pero el 39% está en el comercio. Y aquí se ve la ciudad de Chihuahua, o el municipio de Chihuahua, que es la capital, donde la mitad ya tiene que ver con comercios y servicios, y nada más el 39% en la industrial. Entonces, esto nos da una situación difícil a nosotros, por la composición del trabajo, ¿no? Dentro también de lo que les he platicado de los proyectos que hemos hecho nosotros, pues hay proyectos como el Museo de la Rodadora, que es el Museo del Niño, muy conocido de Chihuahua, la Plaza de la Mexicalidad, donde está la famosa X que hizo Sebastián, nuestro paisano de la ciudad de Camargo, Chihuahua. O sea, que esos proyectos también los hacemos nosotros, ¿sí? Este es el que les platicaba, el Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal, donde tenemos toda la cartografía, todo está en las páginas de internet de nosotros, porque todo lo que hacemos lo estamos subiendo. Cuando yo llego, uno de los principales problemas que teníamos es que el IMIP era el secreto mejor guardado de Juárez, y no querían los técnicos enseñarlo porque sentían que iban a perder ese estatus, así es que yo soy el experto. No, o sea, nosotros tenemos que crear la información, pero tenemos que sacarla hacia la gente para que la gente la pueda utilizar y pueda tomar mejores decisiones. Sí, tenemos que empezar a romper esos paradigmas. Tenemos que tomar ese compromiso, los académicos, ¿sí? la gente de investigación, de bajar y ensuciarse los zapatos, caminar las calles, entrarle a... A veces he tenido problemas por esto que estoy diciendo con algunos académicos. Y lo digo con todo respeto al mundo, es en serio, ¿eh? Salirnos de ese nicho de comodidad, y esas investigaciones que hacemos, vamos a defenderlas, pero también vamos a hacer que se den, vamos a hacer que se puedan realizar. Y no simplemente hago un diagnóstico de la zona, ¿sí? De un librote como de 300 páginas, y lo meto en un estante y no me vuelvo a acordar de él. Porque entonces no sirve para nada. Y el trabajo que estamos haciendo no sirve para nada. ¿De acuerdo? Tenemos que ser los gestores de estos cambios que se necesitan dentro de nuestras ciudades, de nuestros municipios o de nuestros estados. Por ejemplo, aquí lo que yo les decía, este es donde tenemos todo, las capas de información, en donde si tú consultas puedes saber cuántas escuelas, en dónde están, en qué zonas, con qué áreas de influencia, dónde tenemos necesidad de los jardines de niños, las primarias, las secundarias, las preparatorias, las universidades, los hospitales, los centros de salud, dónde son las zonas más conflictivas, dónde hay más incidencias viales, dónde tenemos problemas con el transporte público, dónde está la vivienda inclusive abandonada, porque llegamos a tal grado de georreferenciar por lote, ¿sí? O sea, acabamos de terminar un estudio, tiempo rápido. El año antepasado, a finales del año antepasado, de las viviendas abandonadas en Ciudad Juárez, ¿sí? A través de la inseguridad, una serie de cosas. Y en las peores épocas de la inseguridad, que fue entre el 2010 y 2012, llegamos a tener 75 mil viviendas desocupadas.
en el estudio que hicimos en el 2017 ya nada más teníamos 26,000, o sea, se están empezando a recuperar en ese sentido. Pero las tenemos que referenciadas inclusive por manzana y por lote, cuáles están abandonadas. Entonces, con este tipo de información, cuando se lo pones, por ejemplo, al Infonavit, porque casi todas son casas de Infonavit, ya no tienes saque, o sea, ya no te puedes, y es que no sé exactamente cuál es el problema. Aquí está, órale. Y el día que quieras hacemos el recorrido y te voy a demostrar lo que estamos haciendo. Porque eso se camina y se va casa por casa y se va checando. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que tenemos que hacer, pues, en ese sentido. Otra de las cosas que han sido muy importantes en nuestro municipio es la participación y la apertura hacia la ciudadanía. Hemos hecho cambios y hemos roto paradigmas que han sido muy importantes. Por ejemplo, el primer paso que se dio fue hacer un cabildo abierto. Ustedes dicen, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Bueno, cualquier persona que en 24 horas antes de una sesión de cabildo se anote para tomar la palabra, se le da sin preguntar por qué o para qué. Entonces, si se va a proponer, o sea, en esa sesión de cabildo se va a proponer que se pavimente, no sé, X calles, yo puedo pedir la palabra y cuando se toque el tema, tengo 3 minutos para decir por qué sí o por qué no. ¿Sí? Entonces, esto empieza a hacer que los mismos funcionarios, que la misma gente que está trabajando, ya no sea tan a discreción o tan porque me dio ganas. O sea, tenemos que justificar el por qué se hace una inversión en el municipio, ¿de acuerdo? Esto es una verdadera gobernanza y no simplemente decir es que yo tomo en cuenta las encuestas y de las encuestas desaparezco el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y quiero decirte que la experiencia que hemos tenido después de 2 años y medio es que al principio la gente sí era muy agresiva, pero ya se dieron cuenta, ¿sí?, que no se trata de ir a gritar o de mentársela a alguien, o sea, eso no nos va a resolver ningún problema. Y la gente lo está entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo primero que empezamos a hacer. Lo segundo que empezamos a hacer, ¿sí?, nosotros por mandato, en todos los municipios, tenemos que hacer un plan municipal de desarrollo donde se diga qué se van a hacer en los 3 años de gobierno de la administración municipal. Y tiene que ser entregado en los primeros 100 días de gobierno. Así lo marca la ley, por lo menos en el estado de Chihuahua. Bueno, por primera vez se hicieron abiertos, se hicieron mesas temáticas en ese sentido, y ahorita les voy a platicar cuáles fueron, para que la gente participara. Lo mismo podía ser un académico, que un comerciante, que un empresario, que Juan Pérez. Y en las mesas de trabajo había gente de todas partes. Eso lo trabajamos con una asesoría externa, y el IMI fue el que estuvo controlando las mesas con una metodología que nosotros mismos pusimos. Y fíjense qué simple, en ninguna mesa de trabajo tuvimos ni ningún debate enconado ni ningún enfrentamiento. Y les voy a decir cuál fue la llave mágica. Antes de iniciar cada mesa, las únicas indicaciones que dábamos es: todo mundo puede pedir la palabra, pero solamente para proponer algo. No te acepto reclamaciones, no te acepto ofensas, no te acepto nada de este tipo de cosas. Entonces, había mesas de 40 gentes, y a la hora que les dices eso, nomás 10 participaban. ¿Por qué? Porque es que yo vine a tirar con todo de por qué no se ha hecho esto en mi colonia. No, espérate. ¿Qué propones? ¿Sí? Y ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde la gente que no sabe ya no habla. Y habla la gente que tiene conocimiento de causa. Entonces, así fue como lo empezamos a trabajar. Y estos fueron los ejes con los que estuvimos trabajando: Juárez responsable, ciudadano y sostenible. El eje 2, Juárez próspero e innovador. El eje 3, Juárez con bienestar social. El eje 4, Juárez bonito y ecológico. El eje 5, Juárez seguro y en paz. Y tuvimos 2 ejes transversales que tenían que ver con todo: Juárez honesto y transparente, pero de los 2 lados. Porque para que haya corrupción se necesitan 2. No nada más es que el gobierno, no, el que está del otro lado también. Y por otro lado, Juárez
con derechos para todos. ¿Sí? Entonces, estuvimos trabajando durante estos 100 días y se hace, pues, se construye este plan municipal de desarrollo basados en tres cosas. Las mesas de trabajo que se hicieron. Ah, y también se dice en las mesas antes de empezar, no vamos a hacer ningún compromiso que no podamos resolver por cuestiones de dinero. Juárez, por ejemplo, tiene el 72% de sus calles pavimentadas, le falta el 28%. No puedo decirle yo ahorita que vamos a empezar, que me comprometo, porque ustedes lo están pidiendo, a que el 100% de las calles de Juárez van a estar pavimentadas. Porque no lo puedo hacer. ¿Sí? Yo les puedo decir, en base a mi capacidad financiera, hasta cuántas calles, cuántos metros cuadrados puedo pavimentar. Ustedes díganme cuáles, por dónde nos vamos. ¿De acuerdo? Pues primero, en la consulta ciudadana. Segundo, en el presupuesto real que teníamos en el municipio. Y el tercero, en los compromisos de campaña hechos por el presidente municipal. ¿Sí? Pero con otra variante todavía más para allá. Cuando se hace la integración de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, también se hace público y ciudadano. De tal manera que el director de Obras Públicas se tuvo que parar enfrente de una reunión como esta para explicar en qué iba a gastar el dinero de Obras Públicas. El de Desarrollo Social, cómo lo iba a gastar y para qué. Y tener que dar explicación a la gente que lo quisiera escuchar, y aparte aceptar cualquier pregunta que la gente quisiera hacer. Entonces, así estamos trabajando. No crean, a veces sí, hijo, se le ponen a uno cada acelerado, cada paseada muy fea, ¿no? Pero tenemos que aprender a trabajar. Y les voy a decir por qué. Y aquí es la importancia del IMPLAN de segunda generación, o de los IMIP de segunda generación. Porque necesitamos hacer que un presidente municipal no desaparezca un IMPLAN, o no cambie a un director, o no cambie el planteamiento nomás porque se le ocurre a la hora que está entrando por ser el presidente municipal. Cuando uno empieza a planear, tomando en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible, la ISO para gobiernos confiables, yo te platico eso también, ¿sí? Más la gente, ya no es tan fácil que yo como alcalde me pare enfrente y diga, ¿saben qué? Ya no es para allá, ahora vamos para acá. Porque todos van a decir, espérate, pues si ya platicamos todos, ya todos decidimos en cuanto a presupuesto, en cuanto a la planeación, ¿sí? De por qué no se puede hacer. Otra de las particularidades que nosotros tenemos en el IMIP en Juárez es el periodo del director general no termina cuando termina un presidente municipal. Es a la mitad del encargo entre uno y otro. De tal manera de que se le pueda dar continuidad a los trabajos, y el que entra no digas que yo no conozco o es que yo no sé, porque ahí está el director del IMIP y todo el equipo para poderlo orientar. Cumplimos 23 años en octubre del año pasado, y de esos 23 años solamente ha habido o hemos habido 4 directores generales. ¿Qué quiere decir? Pues que a través del trabajo le estamos dando continuidad, porque como les digo, yo ni soy ni priista, ni panista, ni morenista, ni... Yo soy un técnico comprometido con el crecimiento de la ciudad. ¿Sí? Entonces, el alcalde que venga, es que tú eres de tal partido. Yo no soy de ningún partido, hombre. Ponte a trabajar, pues, ¿cuál partido? ¿Sí? Porque aparte de todo, tienen que recordar, tanto los alcaldes como la gente del cabildo, que en el momento en que son electos representan a la ciudad, no a su partido político. Y quiero que sepan que yo he tenido problemas inclusive dentro del Consejo Deliberativo a la hora que uno de mis regidores dice, es que en mi partido fulanito está... espérate, aquí no representas un partido, aquí eres parte del cabildo que representa a la gente de tu ciudad. Así es de que piensa diferente lo que estás diciendo. Y no crean, a veces sí me han puesto unas muy regulares, pero hay que aguantar, o sea, no va a pasar nada. Tenemos que trabajar y tenemos que luchar por lo que estamos nosotros convencidos. Y esta es la única manera de cambiar las cosas. Si queremos tener ciudades que empiecen a cambiar, que empiecen a responder a las necesidades que se están creando, si queremos ciudades que le den respuesta del derecho a la ciudad que tenía la gente, y no los inversionistas
que hacen los fraccionamientos o que hacen los que llevan el desarrollo de la ciudad normalmente, es que es la única manera. Por eso también otro de los compromisos que estamos haciendo muy serios es junto con la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, establecer en Juárez la norma 18091 para gobiernos confiables. Entonces, todo un trabajo que se tiene que hacer, en donde hoy lo platicaba yo en la mañana con la gente precisamente de aquí de ustedes, en el que tenemos que entrelazar más, tenemos que hacer más juntos el trabajo entre todos, ¿sí? O sea, ya no podemos yo seguir trabajando solo en Ciudad Juárez y no más así en Ciudad Juárez. Ya no puedo seguir yo nada más solo aquí en la Ciudad de México y nada más en la Ciudad de México. Tenemos que intercambiar experiencias, hay experiencias muy positivas en diferentes partes. Entonces yo creo que tenemos que buscar cómo en las ciudades medias, sobre todo, y de ahí para arriba de México, tengan IMPLANES, tengan IMIPS, para que puedan empezar a hacer esta planeación al mediano y a largo plazo y verdaderamente las cosas puedan cambiar. Si no, no nos quejemos. O sea, como les decía yo, con las condiciones que poníamos cuando estábamos en esas mesas de trabajo, todo se vale menos llorar y menos atacar. Propongan. Y el proponer quiere decir que me comprometo a lo que estoy diciendo. Y es la única manera, crean ustedes, que podemos salir adelante. Por último, la planeación constituye un proceso de participación social en el que la conciliación de intereses y la unión de esfuerzos permite el logro de objetivos validados por la sociedad. Les doy las gracias por la invitación y cualquier pregunta con toda confianza. Muchísimas gracias, Roberto. Tu contribución en este seminario es muy importante porque justo nos muestra cómo se construye una ciudad del futuro y además con condiciones muy especiales de complejidad de lo que implica una ciudad con una problemática tan complicada, tan difícil como puede ser Juárez. Y cómo esto permite sumar ciudadanía en medio de cómo hacerle para construir una verdadera administración pública. Porque ese es el reto del tema. Todo lo que nos ha dicho en este momento Roberto tiene que ver en cómo pasar de una administración privada de los recursos públicos a una verdadera administración pública. Y eso requiere innovación, ingenio, pasión, inteligencia aplicada, inteligencia emocional, no permitir que se nos vayan las cosas, sino más entender y poner reglas, hacer una ciudadanía ordenada, que eso no implica cerrar ni clausurar el espacio público, sino abrirlo bajo reglas de convivencia. Yo quisiera acentuar algunos asuntos que ha tocado Roberto brevemente. Roberto nos ha hablado de un IMPLAN de segunda generación. ¿Qué significa segunda generación? ¿Cuál es la primera generación? La primera generación claramente es Curitiba. ¿Qué tenía Curitiba que no tiene Juárez? ¿Sí? ¿O qué tiene Juárez que no tuvo Curitiba? Vamos, Curitiba, a mí me tocó ir en 1993 a Curitiba y conocerla durante una semana, junto con el alcalde de León en aquel momento, el síndico, un equipo del municipio y un equipo del gobierno del estado. Yo representaba al centro de desarrollo, Centro Estatal de Desarrollo Municipal de Guanajuato, tenía a mi cargo 46 municipios, y fuimos a conocer una de las ciudades mejor planeadas del mundo, Curitiba, en el estado de Paraná, en Brasil, y vimos cosas impresionantes. Vimos por primera vez el primer metrobús. Ahorita ya lo vemos en Insurgentes. Bueno, pues nosotros lo vimos por primera vez en Curitiba. Y olvídense de estaciones así como las que tenemos, ¿sí? Que antes tenían lámina, ahora ya tienen vidrio, por lo menos. No, allá las estaciones eran de cristal curvo.
una maravilla de estaciones, bellísima, ¿sí? Y además donde las estaciones seguían una línea que cruzaba la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Eran dos líneas de metro o transporte articulado, que es el nombre exacto. Sí, nada más que toda la planeación urbana giraba en torno a esos dos ejes donde pasaba el metrobús. ¿Por qué? Porque dos cuadras a la derecha y dos cuadras a la izquierda de donde pasaba el metrobús era la zona de alta densidad económica, por ley. Y la idea, ¿por qué no hicieron un metro? Porque la idea era que la gente visualmente viera ofertas de trabajo, ofertas de comercio, necesidades de empleo, posibilidades de, qué sé yo, admirar la ciudad, entenderla, conocerla. Entonces, por donde pasaba el transporte articulado de Curitiba, pues en esas dos cuadras se concentraba todos los servicios y comercio. La idea es que la gente, vamos, se trasladara a dos o tres estaciones y se bajara. Y además se bajara porque vio algo y se baja, ¿sí? Es una manera de contactar a la ciudad en términos de oferta de mano. Todo el transporte de movilidad, vamos, la movilidad de la ciudad en materia de transporte, porque no es la única movilidad, es la movilidad que implica el anciano que va a poder cobrar su pensión, ¿sí? Eso es movilidad. Pero el transporte que requiere la movilidad implicaba, bajo esta lógica, un sistema circular. Había autobús en aquella época, camiones, sí, los había, pero eran circulares. Hoy el sistema de bicicletas es circular. Tú te bajas en cualquier punto y tienes manera de mover circularmente. O regresarte, ¿verdad? Pero vamos, es una visión muy ordenada de la ciudad. Y una ciudad que tenía 300 años estaba cumpliendo cuando yo fui. 300 años, no era ninguna ciudad que estaba fácil el tema. Y luego vimos el 90% de la basura reciclada. El 90%. Con letreros en los parques que decía: esta semana hemos salvado tantos árboles porque hemos reciclado tal, 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 tal. 53 metros cuadrados de área verde por habitante. Imagínense eso, nosotros aquí no llegamos, creo que ni a 7. ¿Sí? Y miren que la Ciudad de México tiene áreas verdes. Imagínense las otras ciudades del país. 53 metros cuadrados de área verde por habitante. Una universidad municipal libre del medio ambiente, se llamaba. Instalada en una mina abandonada. Casas municipales vendidas como pie de casas, el Infonavit de allá municipal, pero en donde todas las casas eran diferentes, pintadas diferentes y con estructuras diferentes. Decíamos, pero ¿cómo le hacen? Ah, es que cada casa traía adosada un arquitecto de la universidad en servicio social de por vida. O sea, el único que podía autorizar la ampliación de la casa era un arquitecto que conocía la casa, y ese arquitecto tenía dos o tres casas, punto, de por vida. Si le pasaba al arquitecto, había que sustituirlo. ¿Pero qué pasaba? Pues que daban un pie de casa y luego el arquitecto les tenía que ayudar para ver cómo se continuaba la casa y cómo se admitía al nuevo hijo que se casó, que eso pasa también allá, ¿sí? Bueno, cuando nos vimos con el arquitecto Lerner, que era el alcalde de la ciudad de Curitiba en aquella época, después fue gobernador de Paraná. Este era un urbanista de primer nivel. Cuando le estuvimos preguntando, oiga, ¿y cómo le hicieron para todo esto? Me dice, ya fueron al IPUC.
no hemos visto qué es eso. Ah, pues es el Instituto Municipal de Planeación. Y fuimos a ver el IPO. Y nada más lo pudimos ver porque pues no nos dio para más. Pero el director de Desarrollo Urbano de León se regresó 3 meses a entender el poco. 3 meses. Y regresó con un montón de ideas y proyectos de cómo debía de hacerse. Y cuando lo tratamos de traducir para la realidad de León, y dijimos, ¿cómo le hacemos para meter un metrobús en León? El primer metrobús que hubo en este país fue en León. Nos dimos cuenta que nos íbamos a tardar 10 años en lograrlo. 10 años. ¿Por qué? Porque para empezar había que municipalizar la competencia de transporte, que era de tránsito, pues, que era la competencia del Instituto de Tránsito del Estado. Imagínense, a mí me tocó descentralizar tránsito del Estado a los municipios. Y el único que descentralizamos fue a León. Pero lo medimos y nos tratamos de hacer. Y ahí nació la ISO 18091. Ahí empezó ese tema. Fue la primera vez que medimos todos los municipios de un estado. Todos. 1995. Y nos dimos cuenta que para descentralizar tránsito, imagínense licencias, rutas de autobuses, paradas de los autobuses, no, hombre. El riesgo era descentralizar una enorme corrupción. ¿Cómo le hacíamos para descentralizar y que eso funcionara? Entonces dijimos, tiene que haber transparencia. Segundo, tiene que haber funcionalidad, o sea, tienen que ser eficientes. Y tercero, pues tiene que haber participación ciudadana. Bueno, este ingrediente del Instituto Municipal de Planeación que se creó en León y que seguramente tuvo que ver, yo ahí no tengo esa sensibilidad porque no lo vi, no me tocó vivirlo, pero seguramente fue en algún proceso de comunicación con Juárez. El tema fue ponerle consejos de participación ciudadana a las distintas áreas temáticas que debían de abordarse desde el INPLAN. La segunda generación, si la primera generación es Curitiba, el IPUC de Curitiba, que era un equipo de desarrolladores urbanos con una genialidad de visión, el INPLAN de México, por ponerlo así, ¿sí?, fue ponerle el contenido de participación ciudadana. Y esa participación ciudadana que no tenía el IPUC es lo que ha permitido que hoy exista un INPLAN, un IMIP, como el de Juárez, pues donde en 23 años ya ha tenido 4 directores. Efectivamente, yo he dicho que la más importante innovación municipal en este país, y miren que ya pasé por 30 años hasta trabajar con municipios, me tocó crear el INAFED, ¿sí? El tema es que la más importante innovación a nivel municipal en los últimos 30 años son los implantes. ¿Por qué? Porque le dieron largo plazo a los municipios. Eso es un regalo que no tiene precio. A mí un día mi hijo me regaló, cuando era chiquillo, ¿verdad?, un reloj con 28 horas de dibujado. Y decía, wow, qué maravilloso reloj. O era una demanda de atención, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que le regalaron los implantes a los municipios. Largo plazo. Claro, un largo plazo que fuera muy ingenioso, como lo ha descrito Roberto, en términos políticos. Eso es un implante de segunda generación. Nada más que este país necesita implantes de quinta generación. ¿Eh? Y voy a recorrer un poquito por qué de quinta y no de tercera nada más. Porque las necesidades de lo que implica el derecho a la ciudad, ¿sí?, tienen connotaciones muy especiales. Bueno, ya lo ha oído Roberto, o sea que no se pierde de nada. Un IMPLAN de segunda generación es entonces un sistema que tiene participación ciudadana, estructural, no nada más de consulta,
Es estructural, las decisiones las toman los ciudadanos con el gobierno. Y los ciudadanos organizados tienen el 6 de los 10 votos. ¿Qué? O 6 de 11 si quieren. Tienen mayoría. Pero tiene que haber presencia municipal, porque si no, ¿de dónde salen los recursos? No se identifica, no es un órgano ciudadano puro. Necesita que el gobierno sea, se reconozca en el INPLAN. Nada más que hay un elemento adicional. Y esto es lo que implica un INPLAN de tercera generación. Los INPLANes de segunda generación han sido dominados fundamentalmente por el desarrollo urbano. Y lo real es que necesitamos INPLANes que vean por el desarrollo integral. ¿Por qué? Porque el desarrollo integral implica que el tema de género es importante en la manera de planear la ciudad. Por ejemplo. O que los temas de que los ancianos lleguen a cobrar su pensión se convierta en un elemento central. Y hay que entender esa visión. Porque si no, lo que tenemos son arquitectos urbanistas de las antiguas generaciones, ¿sí? Me platicaba Roberto justamente de esa visión, en donde les daban una fotografía aérea y se dedicaban sobre la a calcarla y a ponerle divisiones, ¿sí? O accesos. Y las necesidades de la ciudad, ah, pues son las que el arquitecto está viendo. El problema es cuando nada más opera un arquitecto. Es el Guggenheim. En Bilbao, me ha tocado estar en el Guggenheim. Es una maravilla de estructura. Pero es lo más invivible que ustedes se quieran imaginar. ¿Sí? Justamente, la manera de diseñar eso es un gran arquitecto que toma una hoja de papel, hace así, así lo dijo, y lo pone, y ofrece, dibuja una obra escultórica. Pero vivir en una obra escultórica es otra cosa. Necesitas al ama de casa que le diga, oiga, espéreme, yo necesito que no se metan a mi cocina porque entran, ¿sí? O sea, mi cocina es aparte, o lo que sea. Yo necesito que vea esto hacia tal lugar que le gusta. Ah, eso implica la ciudad. Entonces, el desarrollo integral implica que todos los temas que tienen que ver con una ciudad estén incorporados. ¿Qué sería de cuarta generación? Si eso es tercera generación, ahí estamos dando un salto cuántico. ¿Cómo sería el salto cuántico entre Cultiva y el INPLAN? Quiero hacer una mención especial al IMIR. El IMIR tiene algo que no tienen otros INPLANs. Y hay cerca de 80 INPLANes en este país. Vaya, se ha sido una innovación. ¿Sí? Yo creo que son los viajes que más han redituado al extranjero. Pero el INPLAN, el IMIP es un INPLAN con investigación. Y los ven editando libros, ¿sí? Y académicamente sustentando lo que tienen. Claro, eso es parte de la planeación, pero hacerlo explícito y tener una dimensión académica le da una autoridad moral e intelectual de otro nivel. Si tercera generación implica el desarrollo integral, la cuarta generación implica que dejen de ser INPLANes, o sea, institutos municipales de planeación, para convertirse, no que le quiten la planeación, sino que pasen a la evaluación y al seguimiento, que eso es otro de los temas que hoy no pasan en este país. Porque los INPLANes, con toda su autoridad, los dejan en la planeación. Y luego, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Quién sabe qué hacen? ¿Sí? Los INPLANes tendrían que tener un sistema de evaluación y seguimiento. Nada más que ahí, cuando analizamos las competencias de evaluación y seguimiento, nos vamos a encontrar con un problema. No hay manera de darle a un INPLAN la competencia de auditoría que tiene una contraloría. ¿Sí?
Entonces vamos a entrar en conflicto con un área municipal que también es muy importante, que tiene que ver con transparencia. Entonces, ¿qué significa un implante de quinta generación? Justamente algo que está en esa semilla que se llama IMIP, que nos ha descrito de una manera espectacular Roberto. ¿Qué es eso? Es que la participación de la ciudadanía sea la que permita la evaluación y el seguimiento. Entonces, ¿qué debe pasar con el implant? Que el implant se convierte en un receptor de ciudadanía. Y ese receptor de ciudadanía es como el Apolo 13, aquel que, ¿se acuerdan? Que andaba volando, no me acuerdo si era el módulo Águila, no sé qué, y de repente se paraba en su base, se surtía de combustible, de alimento, de lo que fuera, y luego volvía a salir y se dedicaba a explorar. Y al ratito volvía y se volvía a posar en su estación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es la combinación de un observatorio ciudadano integral con una estructura que le da consistencia municipal. ¿Sí? Los implantes no pueden evolucionar hacia la evaluación y seguimiento solos, pero sí lo pueden hacer con los ciudadanos si ellos lo reciben. Y además coordinar dentro de la estructura municipal que esa información les llegue a los ciudadanos. Y que esos ciudadanos organizados permitan una cosa que es clave, que tampoco los implantes pueden hacer solos, es la transversalidad. O sea, que el área de seguridad no nada más vea patrullas, sino que conecte con género, que tiene el Instituto Municipal de las Mujeres, y que no nada más se saluden las juntas de gabinete, sino que trabajen juntos. Y que conecte la seguridad con iluminación en las calles, que la iluminación la tiene el área de alumbrado público. Oigan, pregúntenle a los de iluminación en las calles, a los de alumbrado, ¿cómo cambian los focos? Bueno, ¿cómo cambian los focos cuando ahí ha habido un crimen? No, pues por rutas, cuando se funda, por rutas. Oiga, pero si va a haber un crimen, ¿cómo por ruta? Es que no le toca irnos dentro de 15 días. No, sí que cambiar ahorita, ¿cómo? En 2 horas, antes de que oscurezca. ¿Sí? Va a haber un crimen. Ah, es que nosotros no tenemos inventarios para tener todos los focos. Pues señores, a ver qué hacen para tener... La seguridad y el alumbrado tienen que estar contadas, tienen que ser transversales. Y lo mismo la educación y la salud y la vivienda y el tema de planeación urbana y el tema de la separación de basura y la imagen de la ciudad y la transparencia y las finanzas públicas. ¿Para qué sirve planear si no conecta con finanzas? ¿Sí? Bueno, eso los implantes no lo pueden hacer solo. Lo que estamos descubriendo es un nivel de gobernanza. Por eso este seminario tiene como objetivo, por lo menos eso nos hemos planteado para este año, es poder estudiar qué significan los implantes en términos de innovación y qué significan los observatorios ciudadanos integrales en este proceso de innovación. Y no se nos está ocurriendo así nomás. Está en la nueva ley de asentamientos humanos que se publicó en 2016, del artículo 93 al 104. ¿Qué significa eso que pusieron ahí los legisladores? Pues ya lo estamos viendo. Nada más que hay que estudiarlo, hay que documentarlo, hay que discutirlo y hay que descubrir, inventar lo que significa una verdadera y auténtica administración pública. La administración privada de los recursos públicos no puede volver a ocurrir en este país. Pero la administración pública está por inventarse. Y esta es una muestra de innovación de lo que el ingenio, la pasión, el valor nos pueden proporcionar en términos de experiencia. Bueno, yo como comentario hasta ahí.